izquierda. ¿Qué tal? Buenos días, editor de Clips Televisión. Nos encontramos en la calle 94 con 65B. Aquí, bueno, podemos ver un accidente de tránsito. Al parecer este vehículo, placas de circulación. ¿Cuál se llama? José Esteban. Yankee XW637-C. Bueno, se vio involucrado en un accidente de tránsito con una motocicleta. Como podemos ver, parte ya de elementos de la misma Secretaría de Seguridad Pública se encuentran en el lugar. Personas lesionadas en el lugar, ya atendidas por paramédicos de la misma Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Se voló el vehículo, el gris, y ahorita no quiere responder. Vino la CPB y que no hubo contacto, el señor se movió, o sea, se voló y tiene fractura. Mi esposa y mi suegra tiene fractura en la muñeca. ¿Qué pides tú como afectado? Pues yo la verdad solo quiero que las atiendan. ¿Por qué no los han trasladado al hospital? Porque vino la SPP y el señor se iba a ser responsable del coche. Y dijo que este... ¿Es taxi? No sé. Que ahorita le iba a resolver su asegurador y su asegurador está deslindando de las responsabilidades. Y lo único que pedimos es que la chequen. O sea, por la lesión que traen y pues por lo que impactó. ¿Ellas por dónde circulaban? ¿Preferencia? Ellas en preferencia y el caballero en alto. No respetó el alto, sí. El disco. Entonces la aseguradora no quiere hacer nada. Y tiene una lesión fuerte en la pierna. Mira, bueno, ¿qué tanto les afecta esto? Bueno, no quieren hacer cargo de sus daños. No se quiere, es que vino la ambulancia de la SPD, pero el señor dijo que sí iba a ser responsable. Por eso no se la llevaron, ¿no? Exactamente, entonces yo lo único que quiero es que el señor sea responsable, nada más, no le pido dinero, le pido nada más que me lleve a consultar, que cheque esto y que sea la responsable. ¿Qué le dicen el señor? Es la aseguradora también. Pero la aseguradora no quiere. ¿Qué le dicen los paramédicos? ¿Qué tiene usted? Pues no sé, solo me lo pedulaba porque me estaba doliendo. Tiene que acudir con Radio 6. Sí, claro, necesito atención. Entonces, señor, ¿se va a hacer responsable del accidente, señor, o el conductor del vehículo? Eso queremos que se haga. ¿Usted por dónde circulaba? ¿Preferencia? De preferencia. ¿Y el señor? ¿Sobre esta calle? Ok. Bueno, pues un llamado a las autoridades correspondientes. Bueno, podemos ver una señora con lesiones en la pierna. Presuntamente el conductor de este vehículo gris no respetó el alto de disco, presuntamente, no podemos opinar. También pues son daños en la motocicleta, dos personas lesionadas. Según versiones de los afectados, el conductor del vehículo Dodge se va a ser responsable del accidente. Por eso no fue trasladada al hospital por parte de paramédicos de la Policía Estatal, ya que el conductor de este vehículo estaba diciendo que se iba a ser responsable de las heridas de esta persona. Información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión.